Poquita fe. Serie de Movistar Plus, estrenada el 4 de julio, es decir, también veranito, fresquita, fresquita. Tú dirías, ¿la has visto, por cierto? No, 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 la verdad es que no. Me Vale. llamaba la atención, pero no la he llegado a ver. Es... Estos días he estado, no he hecho nada estos días, no puedo hacer nada. Y el, no, que no, vamos, que no. Bueno, tengo una mala y una buena noticia para ti. Ay, ay. La mala noticia es que son 12 episodios en vez de 6, que es lo que Hostia. yo contaba. 12 son muchos, ¿eh? Que son dos temporadas juntas. No, no, no. La buena noticia es que cada episodio son 15-18 minutos. Como mucho 18, el más largo. Y la mayoría son de 15-16. Ajá. Y para los que estéis en vídeo, salud, Xavi. Se ha colado el No, estornudo, no, lo he no, silenciado, ¿eh? no. Te has puesto en mute, por eso digo, los que estéis en vídeo, Ah, salud, porque te han vale. visto. Los Me que habéis estéis en visto. audio, os habéis perdido a Xavi estornudando. Me habéis visto en mis horas más bajas. Eso es. Entonces, eso. Comedia, estrenada en veranito. Protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, que son, bueno, Raúl Cimas es un muchacho y Esperanza Pedreño era la que más gracia me hacía en Cámara Café. Ah, esta Sí, chica. Que sí. tenía así como tal. Sí, sí, sí. Esta, correcto. Vale. Bueno, pues... Fíjate, yo no vi mucho Cámara Café, pero ahora no la he identificado, ahora sí. Pero ves, ves, o sea, si Sí. yo te digo cualquier otro, bueno, ¿habrá algún otro personaje de Cámara Café que te Arturo acuerdes? Valls y Joaquín Reyes. Vale. Al resto no sabría identificarlos. Y esta es una de ellas, por lo tanto ella dice que ese personaje ya molaba, o sea, ya era un cierto carisma. Pues esta actriz, Esperanza Pedreño, y además los responsables son Pepón Montero y Juan Maidagán, que entre otras cosas están detrás de Cámara Café y de Puto en Verbenero y estas cosas. En fin, que yo me esperaba aquí, pues la comedia venga, jajaja, comedia surrealista, no pensar demasiado en ello, tal. Y un poco es así, ¿eh? Y como toda buena cosa... donde estén estos nombres en este universo, es el típico humor como absurdo, un poco surrealista, un poco Muchacha Danui, si quieres, aunque ya digo que no hay nadie de Muchacha Danui directamente involucrado, salvo el actor, pero es ese tipo de universo, ¿no? Todo muy costumbrista, todo muy como triste, ¿no? Como campechano mal, ¿no? No sé cómo llamarlo, este Me lleva rollo. un poco a Cabestany y vergüenza y esto. Es Va por ahí. exacto. Entonces ahí es donde iba. Más que una comedia absurda sin más, como podía ser Muchacha Danui, es una comedia tipo las de Cabestany, tipo Vergüenza, tipo incluso un poquito también la serie de Berto, como era Mira lo que has hecho, que también es sobre una pareja y tal. Al final de lo que va esto es de una pareja que está en la edad complicada, supongo que están o acercándose o recién rebasada los 40 años y tal, y por cosas de la vida sin siquiera planteárselo directamente, pues empiezan a plantearse sus relativas existencias y convivencias y tal. Y son 12 capítulos porque son 12 meses, por lo tanto tú como espectador vives un año en la vida de esta pareja que entra en una crisis repentina y sin que haya ningún detonante, simplemente por la erosión de la cotidianidad y tal. Y te metes en esa espiral de me río, a veces me río mucho. A veces los chistes no funcionan, pero ya forma parte del encanto de estos proyectos, ¿no? Que no todos los chistes funcionen, creo que le da incluso más valor. Pero con lo que no contaba es con que tienes mucho que reflexionar mientras vas viendo esta serie, porque desde su aparente inocuidad y desde su aparente simpleza, es que parecería muy simple. Va lanzándote conceptos, la rutina, la repetición, el aburrimiento, la erosión, el no viajar, el comer siempre lo mismo, los suegros, las navidades, un montón de cosas que te van haciendo como, clac, te van clavando ahí una pequeña estaquita en el corazón, ¿sabes? Es como, ay, ay, ouch. Y bajo ese punto de vista... Está perfecta. Yo creo que es una serie perfecta bajo este punto de vista. Ya digo, bajo el punto de vista cómico no siempre funciona y el hecho de que sean 12 episodios solo tiene sentido si te lo compen si lo interpretas como es que vas a ver un año entero. Pero en verdad hay algunas cosas que se repiten un poco, algún capítulo que sobra y tal y cual. Pero bueno, pero claro, la idea de base, que es el dolor puro, está ahí. Y es una serie que es muy entrañable, se hace muy entrañable todo lo que tú quieras, pero también te hace recapacitar un poco y hacerte pensar mucho más de lo que esperabas al ver algo así. Y todo esto construido en una fórmula bastante guay, que es como de The Office, en cuanto a de repente vas viendo acciones y de repente corte a declaración a cámara. Pero se van como intercalando entre ellas las declaraciones y hay un punto en que se empiezan a contestar entre ellas. O sea, una declaración entre... Uy, acabo de pegar un salto. Espero que el internet vaya Sí, bien. se te ha oído. Eso se ha oído.
Ah, perfecto, maravilloso. Bueno, como estoy grabándolo aquí, creo que luego el vídeo se verá bien. Eso, son declaraciones que se van sobreponiendo entre ellas y respondiéndose a sí mismas. Por lo tanto, si alguien habla y dice, es que esto no me gustaba, joder, no me extraña que no le gustara, no sé qué. Entonces luego vuelve a contestar la otra declaración que pasa en otro momento del tiempo. O sea, que se forma una especie de guión dentro de guión, muy divertido, muy fresquito, y que al final es eso, todo suma a que estés como metido en esta especie de falso documental, porque en el fondo es tan real como la vida misma, perdón por el cliché. Y en el fondo muy guay, y ya digo, es como una de las series de esas que probablemente no hagan demasiado ruidito por ahí, pero que se consumen en un instante, que no le hace daño a nadie más allá del que pretende hacer, que sorprende y que refresca. Así que bienvenida a Poquita Fe. Muy bien, joder. Yo ya la, ya las, bueno, es igual, que la veré. Entonces, ¿qué te iba a decir? Yo tengo una pregunta bastante importante. ¿Por qué en el póster a la chica le han hecho la cabeza más gorda como con Photoshop? Ya, solo a ella, ¿verdad? Ya. Es... Y la chica, digo. Sí. No sé, imagino que para compensar. Ya, claro. Vale. O sea, esa era mi pregunta. No, tengo otra. Cimas, ¿cómo habla Cimas, tío? ¿Cómo quieres que hable, Cimas? Es que yo ya no lo sé. Quiero decir, Cimas, el personaje ha ido como comiéndose o no, no lo sé, no lo sé. Pero es un tío que yo cuando lo oigo hablar ya últimamente digo, ¿habla así de verdad? No, no es ningún reproche. Que no hago shaming, no hago habladura shaming. Cada uno que hable como quiera. Pero ha ido como, ¿no? Su manera de hablar ha ido como mutando, ¿no? Como convirtiéndose en una cosa nueva, no sé si superior o inferior, pero en algo distinto. Sí. Una parodia de sí mismo, no sé. ¿Habla así también o no? No, 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 no necesariamente. Lo hace cuando tiene que hacerlo. De repente, pues, hola, cariño, ¿estás bien? Y de repente, luego corta cámara, y de repente me dice que si quiero comer tranchetes, y yo no quiero comer tranchetes, ¿sabes? Pero luego corta la actuación y es como... Hostia, la mejor imitación de Cimas que he visto jamás. Gracias, gracias. Hostia, hostia. Es tu Seth Rogen, ¿eh? Es tu risa de Seth Rogen, la última. Bueno, pues mira, un día hacemos un crossover. Tú riéndote todo el rato Vale. como Seth Rogen y yo hablando como Cimas todo el rato. Vale. Lo que pasa es que yo solo sé reír como Seth Rogen. Ah, El otro día perfecto. intenté hablar como él. No, no me salió. No, No. no, estás ahí, estás ahí. No, no, no. No, no. Bueno. Vale, pues poquita fe, poquito tiempo dura la serie también, está guay, pero mucho dura su impacto, así que, pues joder, una de las series del verano. Sí, a lo tonto. Sí, por cierto, leía que vuelve What We Do in the Shadows otra vez, ¿es posible? Bueno, faltaba una temporada, claro. Pero no, pero la anterior no terminó hace poco, quiero decir. Ah, de tiempo, dices. Ya, no Sí. sé. Debo decir que tardé un poco, en acabar de verla. Se me hizo un poco Sí, sí. Se hace bola, se hace bolita. bola. Al final me ganó un poco, recuerdo. Pero sobre todo al principio era como, uff, ya no saben qué contarnos aquí. Totalmente. Y hay algunos capítulos muy ¿Verdad? desinspirados, muy desinspirados. Sí. Pero bueno, y es la última la que estrena ahora y es la última, ya no va a haber más. Esto no lo sé, esto no lo sé. Ah, vale. Me había parecido que decías que era la No, última. ya, también lo he dicho yo y luego he pensado, no tiene por qué. Lo que sí que sé es que acababa con un final abierto, no me preguntes cuál, para continuar en la siguiente temporada. Por cierto, la que acabó es The Other Two, que es una serie que no ve nadie, solo yo, pero la he recomendado alguna vez aquí. Recomendé cuando volvió la tercera temporada. Ahora ya ha terminado, y creo que ha terminado la serie entera. Sí. Y ha sido un temporadón. Hostia. Pero no tenían pensado terminar, la verdad. O sea, contaba como cancelada. ¿Ah, sí? Sí, El final es sí. muy final, ¿eh? Ah, El sí, ah, final es muy. vale. Sí, terminó de una manera que parece muy final. Es la típica cosa que podrían seguir si quisieran, quiero decir, no es que maten a los protagonistas, podrían seguir fácilmente, pero al mismo tiempo tenía este toque de se acaba, ¿sabes? De ya está, le damos cierre. Vale, guay. Muy, 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 He muy leído que ha interesante. sido por puro desavenencias con los creadores y tal, ¿eh? Que ha habido un montón de pifostios ahí y que lo han acabado ¿Qué dices? cancelando, pero a lo mejor les han forzado a cerrar. O sea, les han permitido cerrar mínimamente, al menos. ¿Pero quién? ¿La productora o la cadena con los creadores? ¿O entre ellos? No lo ¿O? sé. Algo leí de que quizá el actor es creador también, ¿no? ¿Puede ser? No, no, Pues... no, 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 no. Los creadores son dos ex Saturday Night Live. Vale, pues estos se ve que eran los problemáticos, creo.
en relación a la productora. Creo, ¿eh? Pero no marquéis mis palabras. Vale. Una pena porque es una serie muy de ellos, quiero decir. Suelen, no sé si firman todos los guiones, pero al final es una serie que acabas asociando mucho a ellos, aunque yo no los conozco, no los conocía de antes, pero no sé, tío, no sé, de alguna manera siempre es, ah, vale, esto lo han hecho ellos, esto es suyo, esto es de ellos, y no sé, de alguna manera también ve reflejados a los dos protagonistas en, ¿sabes? A ellos en los dos protagonistas, aunque realmente no creo que tengan nada que ver, porque los protagonistas son uno que hace de actor y una que hace de agente, que son hermanos, ya lo he contado alguna vez. Una pena si terminaron mal, porque no sé, tío. Es una serie muy, muy, muy buena y además bastante valiosa, ¿eh? También a la hora de representar ciertas cuestiones relacionadas con la representación del colectivo homosexual en Hollywood y de las mujeres y todo esto. Está muy, tío. Está chulísima esta serie, joder. Terminó. Aún inédita en España, ¿no? Aún no se ha traducido en España. Traducido, emitido. Es posible. Yo pensaba que las dos primeras temporadas sí, pero creo que no. Todavía no, todavía no. Es raro, tío. Sí, lo es. Sí. Bueno.